Hoy vimos un reto en la Casa de los Famosos para escoger al líder de la semana, en el cual Marta Isabel Bolaños, Isabela Santiago y Juan David quedaron como finalistas. Al final de la prueba vimos cómo quedó solo Marta e Isabela. Estas dos se disputaron la gran final, pero pues ganó Isabela. Isabela quedó como líder de la semana, es la segunda vez que repite, obviamente le toca estar en el cuarto de liderazgo. Y se acercó el momento en el que Cristina Hurtado tenía que preguntarle a Isabela que a quién decidía pues llevar a su cuarto. Esta dijo que lo iba a hacer como un acto de reconciliación y era Juanda. Obviamente la cara de Sandra y de Juan David no pudo esconderse. Juan David dijo que si podía, que era obligatorio, que él no quería ir a esa habitación. Cristina le dijo que sí, que tenía que ir. Ya no le dejó más opción. Le preguntaron a Sandra que qué pasaba. Sandra no quiso hablar al respecto, estaba bastante enojada. De igual manera también vimos como Isabel al final quería arreglar las cosas y decir que quería invitar a Mafe, pero que si Juan David no se siente cómodo, mejor es que no fuera. Al final Cristina no les quiso dar la razón y hicieron de manera obligatoria que Juan David se fuera a dormir con Isabela y él dice que se va a sentir muy incómodo. Parece que a Isabela le encanta ponerse en esa posición donde la rechazan, donde le hacen el feo varias veces, porque si sabe que en ese momento no está bien con Juan David, no entiendo para qué lo invita a este cuarto, sabiendo lo que le dijo públicamente. ¿Qué opinan ustedes?